eta Mondragon Unibertsitatearen erretore orde, zuzendari, irakasle, aholkulari eta ikasleak, baita herri ordezkariak, herri agintariok, egunon guztioi. Duela hiru hilabete Eusko Jaurlaritzaren enplegu plana aurkeztu egin genuen. Gazteentzako enpleguaren alde egitea plan honen ardatza da. Enplegu aukerak sortzea gure helburu nagusia da. Gaur egun, Europar Batasunean ere islatzen dena, duela hiru hilabetea azaldu egin genuen. Hiru hilabete hauetan, hainbat urrats eman egin ditu, lau aipatuko ditut. Lehen aukera proiektua, ikaslei laneratzeko aukera errazteko. Bigarrena, gazte enpresa eta urrats bat programak. Hirugarrena, aste honetan bertan, hiru foru aldundiekin sinatutako akordioa. Hiru foru aldundiekin sinatutakoa. 5 milioi euro inbertituko ditugu enpresa berriak sortzen laguntzeko. Eta laugarrena, gaurkoa, hemen gauden honetakoa, junior kooperatiben jarduera ildoa. Laguntza ekonomiko zuzenak gazteen artean lan kooperatibak sustatzeko. Gure helburua, legegintzaldi honen helbururik garrantzitsuena, gazteriari enplegua lortzeko aukerak eskaintzea da. Gaur esparru beretik beste pauso bat, beste urrats bat ematen dugu. Nuestro objetivo, el más importante de la legislatura, es ofrecer oportunidades de empleo a la juventud. Queremos favorecer la transición entre la educación y el empleo. No son palabras. Tenemos una estrategia de apoyo al empleo juvenil. Hemos puesto en marcha 15 iniciativas de acción directa para fomentar el empleo entre la juventud. Estamos comprometidos en adoptar medidas, en invertir recursos para alcanzar este objetivo social. Es más que un objetivo del gobierno, es un objetivo del país, como decía el rector. Prueba de ello es el proyecto Lehen Aukera, para ofrecer una primera oportunidad de inserción laboral a las y a los jóvenes. Prueba de ello es el primer acuerdo que esta semana hemos firmado las 3 diputaciones forales y el gobierno vasco. Un acuerdo entre 4 instituciones para poner en marcha un sistema único de emprendimiento para favorecer el autoempleo. Las 4 instituciones vamos a añadir 5 millones de euros a nuestros programas de ayuda para fomentar este proyecto que nos ha unido. Este es el marco también de la iniciativa que hoy compartimos, las Junior Cooperativas. Un paso más en la misma dirección, un remo más en la concertación para responder a la primera preocupación de la sociedad vasca, a la primera ocupación del gobierno vasco. Hoy presentamos las 18 primeras Junior Cooperativas en las que participa un centenar de estudiantes que trabajan en un proyecto de empresa. El gobierno vasco, a través de la Dirección de Economía Social, va a promover 3 programas de ayuda económica. Primero, en apoyo a la formación y la puesta en marcha de empresas de economía social, con subvenciones de hasta 5.000 euros por entidad. Segundo, para la constitución de junior cooperativas, con ayudas de hasta 2.100 euros por persona trabajadora incorporada. Y tercero, para la incorporación de nuevas personas socios a las junior cooperativas, con subvenciones de hasta 2.500 euros por persona. Estas son las ayudas económicas, pero quiero reconocer que encuentro en esta visita, como se ha subrayado, los valores necesarios para lograr la integración laboral. Encuentro confianza, tras romper también el miedo o el complejo al posible fracaso, encuentro confianza en las propias ideas, encuentro el estímulo de la innovación, encuentro una visión internacional para los proyectos. Bizita honetan gazteak laneratzen lagunduko duten balioak aurkitzen ditut beraz. Lehenengo eta behin, ekimena. Eta eskertu egin behar dizuet. Gazteoi batez ere, zuek aurkezten edo azaltzen duzuen ekimena. Bakoitzaren ideietan konfidantza. Onartzea aurrera pausu bat emateak merezi duela. Eta ez izatea porrotari beldurrik. Eta ez izatea, are gutxiago, ez izatea lotsarik. Bigarren tokian, berrikuntza, ideia berriak bilatzea, lehiakorra den merkatu baten bideak zabaltzen lagunduko diguten proiektuak, eta hirugarrenik, nazioarteko ikuspuntoa islatu egin den bezala. Gure jokalekua globala dela eta gure merkatua mundua dela egiaztatzea. Gandik
Gandik zioen bezala, Indira Gandik, edo Gandik, Rabindranata hore, berak, Rabindranak, berak, esaten zuen bezala ere, be the change you want to see in the world. Hauek dira gure herriaren aurrerapena finkatutako, edo finkatuko duten balioak. Hauek dira gaur aurkezten ditugun 8 kooperatiba berri hauen balioak. Estos son los valores sobre los que se va a asentar el progreso de nuestro país y los protagonistas de ese progreso os encontréis aquí, os preparéis aquí, entre otros muchos que se preparan, pero los que se preparan en esta nueva iniciativa estáis aquí. Esta semana hemos tenido buenas noticias económicas. Por tercer mes consecutivo el desempleo nos da un respiro. Esta es nuestra senda, modesta, humilde, pero tiene que ser esta, nuestra senda, la senda de la confianza, la concertación y el trabajo conjunto. Este es el ofrecimiento permanente del Gobierno vasco, toma de decisiones concertadas para la acción. Es la senda que os anima a transitar nuevas ideas, trabajo en equipo y capacidad competitiva en el escenario global. Las ideas mueven el mundo. Os animo a mover el mundo con vuestras ideas porque sois agentes del cambio. Se ha hecho referencia a José María Arizmendiarrieta. Hoy, que también conocemos la situación de Nelson Mandela, yo me permito también tomar una referencia de Nelson Mandela, que repetía siempre un viejo proverbio sudafricano. El presente es confuso, el futuro perfecto. Zuen idei berriekin, etorkizun perfektu hori eraiki egin behar duzue. Ideiek mundua mugitzen dute. Idei berriak behar ditugu mundua mugitzeko. Idei berri horiek hemen daude, hemen dituzue. Hauze da gure bidea, konfiantzaren, adostasunaren eta elkarlanaren bidea. Bidea hau igarotzera ere animatu nahi zaituztet. Ideia berriak, taldelana eta lehiakortasuna mundu globalean. Hau da, etorkizun perfektuaren sekretua. Eta aipatu egin den bezala, Arizmendiarrietak esaten zuen bezala, aurrera. Beti aurrera. Eskerrik asko denoi.